Todo era muy fácil. Todo se reducía a un simple juego. No teníamos preocupaciones y ni siquiera nos parábamos a pensar lo que sería de nosotros en un futuro muy cercano. Siempre habíamos soñado con llegar algo lejos jugando a esto, pero ni siquiera jugábamos en el equipo de nuestro barrio. Lo nuestro era fútbol callejero, pero todo cambió de rumbo pocos años después. A veces los sueños se cumplen, pero no fue nuestro caso. Todo esto se quedó en una simple aventura adolescente. ZP, el kinky enamorado de la calle y su brebaje, el pijo enamorado del kinky y su lenguaje, el gimnasio, disciplina, el batido, creatina, el pinchazo y muchas más golosinas. Escuchamos lo de no me gustan los fuertes y pensamos, ¿a quién quiere engañar, prima? Chico, yo no puedo ver, nada cambia, es lo mismo que vi ayer, la sustancia sigue siendo el mismo patrón y yo... Me hice grande, todas esas metas que quería conseguir se quedaron muy lejos. Pero bueno, no siempre uno consigue lo que se propone. Sigue siendo el mismo patrón. Me llamo Samuel, pero todo el mundo me dice el Nota. La verdad, me gano la vida falsificando notas a los chicos y chicas de mi barrio. Uno se saca unas pelillas como puede. Y la verdad, no me iba nada mal el negocio. Apaciguando en los bares, bares de noche, reclamos con nombres raros. Jóvenes cayendo hipotecados, frases hechas que dicen así: la droga solo saca lo que hay dentro de ti. Año tras año escucho como estas mil, año tras año no cambian como el Happy Meal. De ¿qué pasa, Nota? ¿Qué pasa, chaval? Estoy en un desastre. ¿Un desastre, no? Esto lo arreglo yo. Son de euros, ¿no? Dame 5 euros mejor y luego le dices a tu hermana que venga un ratito a verme, ¿vale? Venga. Dejé de lado el fútbol por otros deportes, un tanto más arriesgado, eso sí. A veces parecía que mi vida, no sé, estaba hecha a medida para un videojuego. Estaba claro que no era el barrio en el que quería ver crecer a mi hijo, pero me conformaba y estaba completamente asegurado de que pasaría algo pronto que daría color a mi día a día aquí. ¡Hija de puta la vieja! Venga, chaval, dame todo lo que lleves. Dámelo todo, ¿eh? Nota, Nota, ¿qué coño haces, tío? ¿Atracándome a mí, al canijo? Madre mía, canijo, casi te pincho, tío. Bueno, ¿qué? ¿Me va un abrazo o qué, cabrón? Venga, pero maniobrada la justa, ¿eh? Cuidado. Bueno, pero cuéntame, ¿qué haces aquí en la calle? ¿Cuándo has salido? ¿Cómo? Si yo te contara, tío, tuve que escaparme. Estaba hasta los cojones. Salté una verja de 4 o 5 metros y luego perros con mucha hambre deseando morderme, pero bueno, aquí estoy. Tanto loco, no cambias, tío. Tú sí que no cambias. Sí, igual de pringado. Es mentira. Le pago la fianza a mi hermano. Ya no tengo que volver más. De momento. La llegada de nuevo del canijo al barrio me produjo verdadera ilusión. Era un tipo violento, que solía conseguir las cosas por las malas y con un par de cojones. Pero sin embargo, era una de las mejores personas que había conocido nunca. Y en el barrio, era como mi hermano. Yo tenía mis planes aquí. No me esperaba su vuelta tan pronto, la verdad. Pero, ¿qué mejor que hacer esos planes juntos? Se acabó. ¿Vas a notar? Hombre, ya está bien que venga. Casi me voy a quedar esperándote. No te enfades, tengo una actividad energética. ¿Vamos a sentarnos ahí o qué? Bueno, tío, otra vez juntos, ¿quién lo diría? Hay que recordar los viejos tiempos, ¿no? ¿Qué
¿Qué te pensabas? ¿Que iba a desaparecer para siempre? No te vale hablar de mí tan fácilmente, hombre. Bueno, ¿y tú qué? ¿Estás solo todo este tiempo? Claro, tío, el barrio no es lo que era, ¿sabes? Gente nueva que viene, otra que se va. ¿Dónde está toda la peña? ¿Dónde está toda la gente? ¿El Kimi? El Kimi. He escuchado por ahí, tío, que se escapó de la cárcel hace poco. Ahora está en una fábrica escondiéndose un tiempo, pero vamos, no sé mucho más de él. ¿La chunga? La chunga. Ya sabes tú cómo es la chunga. Esa sigue lo suyo, con sus trapicheos y sus cosas, pero no le va mal. Ya me imagino, ya. ¿Y el Pajote? El Pajote. Otro que va a su puta bola, tío. Ese ahora sale más que nunca. No hay día que no acabe estar puro de todo. Sí que me perdí cosas estos dos años, ¿eh? Bueno, está para que ese litro o lo que pega ahora, tío. Chato, ¿qué está, hijo? ¿Qué capullo has traído? Esto es una bebida energética, si te lo he dicho. El fumatorio se pasa mal, ¿sabes? Y he cambiado bastante. ¿Qué haces, Nata? ¿Qué te pasa? ¿Qué has cambiado? Ese no te lo crees ni tú. ¿Es que ya no te acuerdas por qué te cogieron? La verdad es que sí. La lié y bastante. Pero bueno, son cosas del pasado. Pero dos putos años por esa mierda, tío, me parece demasiado. Ya, que fue un poco de cada cosa. Pero la gota que colmó el vaso... Oye, perdona, ¿tienes prisa? Es que se ha quedado mi amigo detrás con la moto y está hecho polvo. No tengo móvil para llamar a la ambulancia. ¿Puedes llamarla, por favor? Venga, un momento. Gracias. Sí, aquí en Murcia. La dirección es... Espera un momento. ¡La ambulancia no viene! ¡Pringao! Vas de mal en peor, tío. Pero espera. ¿Y qué coño hiciste con el coche robado? Quería librarme de él, no sé, pintarlo, llevármelo a un sitio tranquilo, pero entonces es cuando me jodieron de verdad. Me cargaron el muerto, y nunca mejor dicho. Al parecer le robé al menos indicado. Le llaman el sueco. En la trena me dijeron que es un puto traficante bastante chungo. Negocia con cadáveres, los descuartiza y los llena de droga. Se supone que tiene una funeraria para evitar jaleos, pero el cabrón tiene detrás a una mafia importante. Hijo, qué miedo. Si no has pensado en mudarte de barrio o algo, no quiero que el enfermo ese te meta 10 kilos de coca por el culo. La verdad es que me la suda, tío. Más de eso ya hace bastante tiempo, a lo mejor está hasta muerto y todo. Y aquí lo tengo todo en el barrio, tengo mi familia, mis colegas, y te tengo a ti. Ay, pero no te me pongas romántico, ¿eh? Bueno, ¿y tú qué? ¿Sigues con tu super negocio a las notas o qué? Claro, tío, ahora con esto de la crisis, pues algo habrá que hacer. Encima los putos niños estos... Entre el 20, las pajas, las play y vos esponja, estudian menos cada día, pero mejor para mí. Escuchando esto, estamos aquí un buen rato y no me hablas de ti, ¿eh? ¿Qué te has puesto, mariquita o qué? No sé, tío, eso eres tú, 2 años allí, no sé lo que habrás hecho, cabrón. Estás
troncos al ver a salir y liarla como los viejos tiempos. Cómo triunfábamos, ¿eh? Para ti el monte, para mí el mar. Mira el horizonte. Me da el... Chao. Para ti el monte, para mí la mar. Mira el horizonte, que te voy a encular. Pero cuidado, que el barrio ha cambiado, ¿sabes? Antes, ya sabes tú, te arrimaba un poco con el reggaetón, le invitaba un cubata, allí para acá, y te las llevabas. Pero ahora, tío, están más raras, están más románticas que nunca. Ya ves tú, son las primeras que quieren bajarte la braguita. Eso, o que tenga un cochazo. Ten cuidado cuando te ligue alguna, mira ante el maletero. Qué gracioso, señores. Venga, vámonos hoy y nos compramos los libros de verdad. Rosa. Hola, soy el David. ¿Está tu Samuel? Ah, se ha ido ya. Venga, vale, entonces estará al llegar. Sí, hace 2 semanas. Ya estoy de vuelta por el barrio. Ah, espérate, por ahí viene. Venga, me alegro de hablar contigo. ¿Sabes con quién hablaba? Con tu madre. Es verdad, hostia. Bueno, ¿qué? ¿Qué tienes pensado para hacer esta tarde? No pensarás estar sentado toda la tarde en un puto banco, ¿no? La verdad es que sí, un poco de acción, ¿no? Para romper la monotonía todas las tardes. Oye, ¿tú te acuerdas del tonto este que te conté yo, le robé el coche y eso? Sí, sí. Esto es mentira. Yo. Es broma. No lo has visto por el barrio, ¿no? No, verlo no, tío, pero escucha por ahí cosas suyas y... ya te imaginas. Es que... si te digo la verdad, si me cruzo con él no lo cuento, ¿sabes? Eso te pasa por ser canijo. ¿Y tú qué? ¿Tú eres el nota? ¿A ti es que nunca te ha venido una madre a pegarte con una sartén o qué? Nada. Hecho, con la buena tarde que hace, ¿por qué no nos vamos a dar una vuelta, tío? Para que no te pongas fresco. Vámonos. Espera, espera. ¿Qué? ¿Qué pasa? Hecho, ¿tú no sabes hacer puentes? ¿Eso que viene ahora? Ah, por si quieres que te dé el aire y tal. ¿Sí? Y eso de allí. A ver, si es que contigo, bueno, tú que lo que quieres es buscarme la ruina. Venga, vamos. Mirando, tío. Espera un momento. No tarde. ¿Sabes que aquí fue donde le robé el coche al pringao ese, sabes? Hijo de puta. ¿A qué se huele? Ya estás cagado, ¿eh? Bueno, ya me están dando todo lo que me da. Tranquilo, tranquilo. ¿No vas con esto de plástico? ¿Plástico? ¿Qué pasa aquí?